Aquí hay que tocar, pero que cada uno toque lo que tiene que tocar. A mí me gustaría dirigirme a los jóvenes de España. En las últimas décadas, las vuestras, España ha sido gobernada por partidos y grupos con mentalidad de liquidadores, cuando no de traidores. Ellos han decidido qué vais a hacer, pensar, sentir, vivir y amar hasta 2030. Y os reparten migajas mientras disfrutan de todos los privilegios. Jamás en la historia se había condenado a la juventud a vivir una vida más miserable que la de sus padres. Esforzaos, estudiad, trabajad, lo decimos siempre. Es su mundo el que está en ruinas, no el vuestro. Es su agenda la que os dice que tenéis que compartir el coche, la casa, la novia, el empleo. No vuestra agenda. Sois jóvenes y tenéis derecho a vivir en el peligro, en la temeridad y en la aventura. Bien sabéis vosotros que España, sobre España no pesa ninguna maldición, y a pesar de lo que dice vuestro profesor de historia, España merece la pena. España no es una nación incapaz. Prended fuego a todo lo que es provisional. Audacia y coraje para conquistar lo permanente. En vuestros corazones y en vuestras manos está la posibilidad de restaurar lo destruido y ganar una España más segura, respetada internacionalmente, próspera y en libertad. Nosotros, por lo menos yo, estaremos a vuestro lado hasta que nos sobrepaséis porque vais más deprisa. Y entonces os diremos, corred, insensatos, que España tiene prisa. Y ahora os dejo con Ignacio Garriga, nuestro secretario general.